Voy a leer una palabra para compartir con ustedes, amados hermanos. Voy a leer un pasaje de las Escrituras para que tomemos como base ya y podamos compartir, amados hermanos, en esta tarde. ¿Qué está pasando en el mundo? Se aproxima una vacuna. Se aproxima una vacuna para los seres humanos. ¿Qué más viene en este mundo? ¿Qué más viene? Vamos a leer el pasaje bíblico. Un pasaje bíblico de Mateo, que siempre, amado hermano, habla, y lo tomamos porque habla, amado hermano, de las cosas que acontecerán en el tiempo final. La Biblia habla de algo para el tiempo final. La Escritura habla de qué sucederá en el tiempo del fin. La Escritura nos enseña, amado hermano, qué cosas se aproximan. O la Escritura no tiene nada de qué decir de este tiempo. Estamos viviendo un tiempo complicado, difícil. Un tiempo, amado hermano, en el que tenemos que entender. Un tiempo en el que tenemos que entender dónde estamos parados. Un tiempo muy complicado, muy difícil. Y tenemos que entender como cristianos dónde estamos parados. Por eso es que quiero compartir con ustedes esta palabra. Mateo 24, verso 3, en el nombre de Jesucristo leemos la siempre eterna y poderosa palabra del Señor. Leemos. Y estando Él, o sea el Señor Jesucristo, sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. Primera respuesta. Mirad que nadie os engañe. O sea que los cristianos tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, alguien que venga en su nombre sería alguien que se llame cristiano dentro del cristianismo. Cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre, con la autoridad de en el cristianismo, diciendo: yo soy el Cristo, o sea, el ungido, y a muchos engañarán. La primera respuesta que dio el maestro acerca del tiempo final es que vendría una cantidad de gente engañadora. Cuidado, dice él. Mirad, esa palabra mirad, está hablando de que tenemos que estar atentos, despiertos, observar bien. Mirad, cuidado, está diciendo, cuidado, observen bien, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ungido. Y a muchos se engañarán. Eso es lo primero. Dice que no engañarán a poco, sino a muchos. Así que no se asombre usted cuando vea megas iglesias siguiendo a hombres, mi amigo querido, que van contra las Escrituras. Siguiendo a hombres que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Siguiendo a hombres que van contrarios a la palabra. Siguiendo a hombres que van, amigo querido y hermano querido, siguiendo a hombres que están predicando una doctrina equivocada, una doctrina errada. Cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice: y a muchos engañarán, no a pocos. Por eso es que a veces vemos grandes iglesias, amado hermano, llenas, cargadas de falsos apóstoles, falsos profetas. Y decimos: ¿por qué hay tanto público? ¿Por qué hay tanta gente detrás de estos personajes si son totalmente apóstatas, mundanos, falsos, liberales? Porque aquí dice la palabra: a muchos engañarán. Segunda cosa que veremos en el tiempo del fin: y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Lo hemos visto, sí. Hemos visto, han venido guerras, sí, han venido guerras. Primera, segunda, guerra mundial. Hemos escuchado rumores de guerra, por supuesto.
Hace un tiempo atrás escuchábamos rumores de guerra todos los días por el noticiero. Conflictos con Irán, conflictos en el Medio Oriente, conflictos entre Estados Unidos y Corea del Norte. El presidente Kim Jong-un haciendo pruebas de bombas, Estados Unidos prohibiéndoselas. ¿Se recuerdan o ya se le olvidó? Estados Unidos a través del presidente Donald Trump poniendo, amado hermano, una bomba madre allá en el Medio Oriente. ¿Se acuerda o ya se le olvidó? Todo eso que aconteció, todas estas cosas, amenaza de invasión a Venezuela, todos estos rumores de guerra, ¿está profetizado? Claro que está profetizado. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, tengan cuidado con turbarse. Turbarse quiere decir estar confundido. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Alguno dice, pero si las guerras ya vinieron. Sí, pero todavía no es el fin. Cristo dijo que iban a venir estas guerras y vendrían rumores de guerra. Pero dice, es necesario, mirad, que no os turbéis porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo estoy leyendo diferente hoy día, estoy leyendo y tratando de exhortar a la vez. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes. Y habrán pestes. Habrán hambres. Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Oremos al Señor a través de esta palabra. Oremos, vamos a su presencia. Libre ahora soy, pues Cristo me entregó la libertad. Las cadenas él cortó. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más vamos delante de su divina presencia. Hemos leído su santa y eterna palabra. Y en esta tarde, Dios mío, vamos a su presencia para, Dios mío, exhortar, predicar, Dios mío, su palabra. Yo le pido, Dios mío, que por amor de su nombre, usted, Dios mío, me guíe. Padre Celestial, no permita usted, Dios mío, que nada nos distraiga a esta hora de la tarde. Permítame, Dios mío, compartir su palabra y que muchos sean bendecidos. En el nombre de Jesús, que esta palabra sirva para, Dios mío, instruir, corregir, para enderezar, que, Dios mío, esta palabra pueda, Dios mío, Padre amado, por misericordia, transformar vidas y aquellos que están descarriados, perdidos, que vengan a Cristo y se salven. Que esta palabra despierte conciencias adormecidas. Que esta palabra, Dios mío, sea de bendición para cada uno de los que está en casa, cada uno de los que nos escucha en el auto, cada uno de los que está en el trabajo. Cada uno de los que, Dios mío, nos ve a través de internet, a través del video, a través de Facebook, YouTube, Dios mío, cualquier plataforma de redes sociales. Yo le pido a usted, Dios mío, su bendición. Le pido su bendición, que usted le añada a esta palabra sanidad, milagros en la vida de aquellos que escuchan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Predicaré tu palabra y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y amén. Creí tener amigos en el mundo, y al extender mi mano ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad y entre barrotes tuve que llorar. La cárcel, compañera mía, fue. Pero libre, libre ahora soy, pues Cristo me... Ponemos un himno de fondo, un himno del coro carcelario de fondo, y compartimos con nuestros hermanos la palabra del Señor. Los hermanos que están en Facebook y en cualquier plataforma de red social, compartan ahora el video para que muchos más hermanos puedan conectarse ahora y poder estar atentos a la palabra. Si usted tiene familia a quien pueda enviarle esta bendición, póngale compartir ahí en Facebook para que se conecten a esta hora de la tarde
Y al final del programa vamos a orar. Vamos a orar por usted, por el descarriado, por el perdido, por los hermanos. Vamos a hacer una oración general también por la familia, que Dios nos ayude. ¿Qué está sucediendo en el mundo, cierto? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Algo está pasando. Algo está pasando durante todo este año 2020, amado hermano, finales 2019, cuando comenzamos a ver cambios bruscos en todo el mundo. Comenzamos a ver, amados hermanos, cosas fuertes en todo el mundo. Principios 2020 empezamos a ver una ola de violencia en el mundo. Comenzamos a ver una ola de violencia, amado hermano, no solo en Chile, sino en distintos países. Comenzamos a ver, amado hermano, protestas por el mundo. En este lado de Latinoamérica comenzamos a verla en el país donde yo estaba como misionero, amado hermano, por 9 años, en Ecuador. Le comentaba a los hermanos, a los pastores, que vimos una ola de violencia en Ecuador, que fue terrible, terrible, amado hermano, porque nadie entendía qué era lo que estaba pasando en ese momento. Se recuerda que en Ecuador prendieron, amado hermano, unos edificios del gobierno, le metieron fuego, unos edificios tremendos. Se recuerda que en Ecuador, amado hermano, llegaron indígenas de muchas partes del país a la capital y llegaron con lanzas, con cosas, rompieron todo. Fue una cosa bien fuerte, amado hermano. Incendios por todos lados, quemaron un canal de televisión y empezó, nosotros también, amado hermano, vivimos momentos muy difíciles, ya que a mí en una calle me salió, en una barricada salió mucha gente a atacar los vehículos entre los cuales yo iba pasando y con lanzas, con cuchillas en las puntas, me rompieron los neumáticos del carro, y alcancé a librar de eso, amado hermano. Era un tropel de gente, pero atacando a la propia ciudadanía. También, amado hermano, empezamos a ver, bueno, algunos hermanos acá en Chile se reían, decían, bueno, pastor, parece que usted está viviendo en la era de los picapiedra. ¿Cómo va a suceder eso, pleno siglo XXI? ¿Cómo va a suceder eso en Chile? Incluso un pastor del sur de Chile se burlaba y se reía, no, decía que ustedes allá están muy atrasados, que la cuestión, y resulta que un par de semanas y revienta esa ola de violencia también acá en Santiago de Chile. Bueno, en todo el país, mejor dicho, pero en Santiago de Chile fue lo más fuerte. ¿Qué está pasando en el mundo? Algo sucede, algo pasa. Algo, amado hermano, está diciéndonos este planeta Tierra algo, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Yo lo prediqué hace un tiempo atrás, comencé a predicar de esto. Le estoy hablando del año 2019, cuando pude viajar por dos ocasiones en el 2019 a Venezuela. Comencé a predicarle a los hermanos que se avecinaba algo al mundo. No soy profeta, ni quiero que usted crea que soy profeta. Soy pastor, soy predicador, hago mucho evangelismo en muchas partes del mundo. Quiero compartirle a usted que en ese tiempo, amados hermanos, empecé a predicar una palabra de los juicios que vendrían. Y yo les compartí muchos temas a los hermanos en distintos lugares, distintos países, acerca de, amado hermano, lo que se avecina, como lo es el periodo de la gran tribulación, que está mencionado en distintos pasajes de la Escritura, por supuesto, como Mateo capítulo 21, aquí mismo en el libro donde estamos, amado hermano, creo que es 21, a ver si encuentro el pasaje acá para leérselo, estoy buscando en, amado hermano, en mi archivo del el celular, porque ahí tengo los estudios bíblicos, qué es y cómo será la gran tribulación, Mateo 24, 21, en labios del Señor Jesucristo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Se fija lo que está diciendo el Maestro, el Señor Jesucristo? Mateo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor Jesucristo relata acerca de
la gran tribulación. Él nos relata, amado hermano, de esto, este tiempo, este periodo que vendrá sobre el mundo entero. Pero yo les contaba a los hermanos, acerca de lo terrible que tiene que ponerse el mundo en este tiempo para poder preparar a la sociedad para recibir lo que viene. Me explico. Para que comience la gran tribulación, tiene que aparecer un hombre aquí en la tierra. Un hombre que la Escritura lo llama el anticristo. El anticristo. Para que comience la gran tribulación, tiene que estar el anticristo. O sea, el anticristo comienza, amado hermano, la gran tribulación comienza con la aparición del anticristo. Ahí comienza, amado hermano, el periodo de 7 años de la gran tribulación. Ahora, voy a aprovechar de compartirle un poco de este tema que tengo acá anotado, que les decía a ustedes. Si alguien lo necesita, me lo pide, por supuesto. ¿Cierto? Como dice Cristo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación durará 7 años y estará dividida en 2 periodos de igual tiempo. 3 años y medio de paz, una paz ficticia, por supuesto, y 3 años y medio de juicio. También la tribulación se le conoce como, tiene varios nombres, este periodo de la tribulación. La ira venidera, la semana 70 del profeta Daniel, la hora de la prueba, el tiempo de angustia para Jacob, ya lo podíamos ver un poco más profundo en otra ocasión. La semana septuaginta de la que habló el profeta Daniel será un periodo de castigo divino para la humanidad, con grandes y terribles juicios. Será el peor tiempo de aflicción y angustia que haya ocurrido jamás en la historia humana. ¿Dónde puedo leer de esto? Daniel capítulo 12, verso 1. Será también un periodo de gran engaño por parte del gobernador mundial. ¿Quién será el anticristo? ¿Quién gobernará al mundo en ese entonces con poderes totales y absolutos? Lea Daniel 9, 27. Apocalipsis 13, verso 12. ¿Está anotando o no? Si usted está anotando, lo espero. Daniel capítulo 9, verso 27. Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Será un periodo especial de castigo y restauración para la nación de Israel. O sea, a través de este castigo y de esta tribulación que viene, Dios está haciendo algo con Israel. ¿Dónde lo podemos leer? Jeremías capítulo 30, verso 5 en adelante. En estos cortos años, Dios castigará con furor e ira a los impíos, dice la Escritura. ¿Dónde está eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Apocalipsis 6, 16 y 17. Apocalipsis, capítulo 6, verso 16 y 17. Tome nota. La gran tribulación terminará después de los 7 años con el regreso de Jesucristo con su iglesia para establecer el reino milenial del cual habla la Escritura. Reino milenial en la tierra, donde habla la Escritura en Ezequiel capítulo 20, verso 34. Ezequiel 20, 34. Mateo 24, verso 29 en adelante al 31. Lucas 19, verso 11. Apocalipsis 19, 11. Y habrán algunos acontecimientos. Los más sobresalientes en el periodo de la gran tribulación será el anticristo y su terrible gobierno dictatorial, la predicación de los dos testigos, la conversión, habla la Escritura, de los 144.000 sellados. Esto sucederá en un futuro. Sucederá en este periodo de la gran tribulación. Cosa sobresaliente en aquellos días. La gran Babilonia, la religión del anticristo y su líder, el falso profeta. O sea, el líder de la religión mundial. Otra cosa sobresaliente, 21 juicios de Dios que caerán sobre la tierra. Comienza con los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Esto será terrible, un caos total. Y termina el periodo de la gran tribulación con la guerra
con la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón que se llevará a cabo al final del periodo de la gran tribulación. No vaya a confundir, porque al final de los tiempos hay otra guerra que se llama la guerra de Gog y Magog, que nombra la escritura. Ya no son lo mismo. Aquí estamos hablando de que en el periodo de la gran tribulación habrá una guerra al final de los tiempos que se llama la guerra de Armagedón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Fíjese que Primera de Juan, ¿cierto? Al final del Nuevo Testamento, capítulo 2 y versículo 18, la Escritura dice: hijitos, ya es el último tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que este es el último tiempo. El anticristo será un personaje que surgirá del mundo de la política. Será un estadista, un hombre de gobierno, un político brillante que dominará al mundo entero, ungido, como dice la Escritura, por el mismo diablo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 13, verso 2. Y el dragón le dio su poder, le dio su trono y le dio grande autoridad. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, ordenemos un poco más esto. Viene un periodo de crisis a la tierra, terrible, hermanos. Que lo que hemos visto hasta ahora no es nada. La primera pregunta que yo hago en el título de este tema: ¿qué está pasando en el mundo? Le respondo: el mundo se prepara para recibir lo que viene. ¿Cómo, pastor? Sí. Por 2000 años, todo ha estado quieto. Por 2000 años el mundo ha avanzado. Recuerde usted que en los últimos tiempos el mundo avanzó en la ciencia, avanzó en todo lo que se conoce ahora con la tecnología, avanzó con la internet, avanzó porque Daniel lo profetizó, que en este tiempo final habría un aumento en la ciencia. Habría un aumento en la ciencia, es una señal profética de la venida de Cristo. Eso nos dice a nosotros, amados hermanos y amigos, que Cristo puede venir en cualquier momento. Sí, créalo o no créalo usted. No porque usted diga yo no creo en eso, Cristo no va a venir. No, no, créalo o no lo crea usted, Cristo va a venir. Escúcheme bien. Las señales para el regreso de Jesucristo, todas están cumplidas. No estamos esperando ninguna. No, falta solo que Cristo venga. No hay señal bíblica para el retorno del Mesías que no se haya cumplido. Todas están cumplidas. Ahora bien, mi hermano y mi amigo querido, le explico. Primera pregunta que hago: ¿qué está pasando en el mundo? El mundo se está transformando, el mundo tiene que avanzar de una manera rápida. El diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mundo está avanzando, el mundo tiene que, amado hermano, adaptarse para lo que viene. Les explico. Hace tiempo atrás, cuando yo les contaba que en el 2019 estuve predicando en Venezuela, comencé a predicar una serie de mensajes acerca de esto, de que Dios ponía en mi corazón de que el mundo, algo tiene que suceder en el mundo. ¿Quién se acuerda de lo que yo decía? Los hermanos en Ecuador seguro que se acuerdan cuando yo les decía: algo tiene que suceder en el mundo. Tiene que venir un desorden, una inestabilidad económica. Yo no sé cómo va a ser, no sé por dónde va a empezar, pero tiene que venir una inestabilidad económica. ¿Para qué? Para que pueda surgir un personaje que pueda poner estabilidad, lo contrario de inestabilidad, pueda venir un personaje que ponga estabilidad, que pueda poner una moneda mundial, para que este personaje aparezca y pueda llevar a cabo todo lo que la Biblia dice. Primero, tiene que haber un caos en el mundo. Esto lo prediqué por mucho tiempo. En el año 2019. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.
Yo no sé si ahí los hermanos en Facebook pueden escribir de los que se acuerdan, los que ven mis prédicas, los que se acuerdan de las cosas que yo les predicaba en el 2019 acerca de esto, cuando yo les decía, hermano, para que venga un hombre, un hombre como el que acabo de nombrar, un anticristo a la tierra, el anticristo para que aparezca y pueda poner orden mundial y pueda poner una moneda mundial, ¿usted cree que cualquier país le va a aceptar? No. ¿De qué manera puede aparecer un hombre y que todas las naciones estén de acuerdo con él? Porque fíjese usted que no cualquiera va a estar de acuerdo con el anticristo. Si aparece de repente, repentinamente en el mundo un hombre y dice yo voy a poner una moneda, ninguna nación va a hacer caso. Ninguna nación, amado hermano, va a estar de acuerdo con el anticristo. Pero ¿qué tal si en el mundo primero hay un caos como el que estamos viendo ahora? O sea, en el mundo tiene que producirse un caos, un desorden, una inestabilidad. Y es por eso lo que vemos ahora. El problema que nosotros los cristianos no hemos visto metido en medio de este caos. Y eso es lo que ha provocado que nosotros nos asustemos, evangélicos desertando digo del cristianismo, evangélicos descarriándose, evangélicos confundidos y turbados y predicando que estamos en la gran tribulación. Otros predicando, amado hermano, de que ya estamos en medio de la tribulación, digo bien, y que el anticristo está por algún lugar, predicando cosas que no van de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque no han entendido la profecía bíblica. Y al estar sumergidos dentro de lo que está sucediendo hoy, Cristo dice en San Juan 14, Cristo cuando habla de su regreso, dice que no debe turbarse nuestro corazón cuando veamos todo esto. Y si Él dice que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí, es una palabra de paz, es una palabra de confianza en Él. Por favor, verán cosas horribles, verán cosas terribles, pero no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean en mí lo que le estoy diciendo. Eso es lo que dice Él. San Juan 14, hablando de todo lo que vendría, ¿cierto? Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. No se debe turbar vuestro corazón en medio de este caos, en medio de todo esto que está sucediendo. No debe turbarse vuestro corazón. Si alguien tiene que morir, eso está en las manos de Dios y en la voluntad de Dios. Mire, le voy a entregar una palabra. Usted a lo mejor tiene miedo a morir o a contagiarse. Puede que usted tenga miedo al contagio del coronavirus. Pero ponga cuidado en esto. ¿Su vida en las manos de quién está? ¿Usted está en la mano de las mascarillas? ¿Usted depende de los médicos? ¿Usted depende del contagio? ¿De que si me contagio o no me contagio? ¿Su vida en las manos de quién está? Mi vida está en las manos de Dios. Él decide si me muero o no me muero. Y esto es así. Aunque yo ande en valle de sombra o de muerte. Eso quiere decir, aunque yo ande arriba de puros cadáveres, en valle de sombra y de muerte. Aunque yo ande pisando cadáveres infectados. Si no es la voluntad de Dios que me muera, no me muero. No quiere decir que yo voy a ir a caminar allá por gusto. No, quiere decir que aunque yo esté en medio de mortandad, esto quiere decir que mi vida está confiada en Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo me rodeo con gente que está toda contagiada con el coronavirus, aunque yo me contagie, aunque se me pegue lo que se me pegue, si no es la voluntad que muera, la voluntad de Dios que yo muera, no voy a morir. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Yo no sé si usted me entiende, hermano. O sea, que... Y pastor, pero usted se pone mascarilla. Sí, yo me pongo mascarilla, sobre todo cuando hay autoridades, cuando hay más gente. Me la coloco, ¿para qué? Para que ellos vean que nos sujetamos, que obedecemos. Pero mi confianza... No, ¿dónde tengo una mascarilla? Mi confianza no está en la mascarilla. ¿Dónde está mi confianza? Mi confianza está en Dios. La dejé por allá. Gloria al Señor. ¿Dónde está mi confianza? Mi confianza está
En Dios. ¿Dónde debe estar su confianza, hermano, hermana? En Dios. En Dios. Usted no depende de una mascarilla. Obedecemos, sí. Nos cuidamos, sí, nos cuidamos. Pero de verdad le digo, mi confianza y la suya deben estar en Dios. Él es el que decide quién muere y quién vive. Él es el que decide quién se va y quién queda. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra, hermano? Solo Cristo salva. Solo Cristo puede salvar a los pecadores. Solo Cristo puede salvar nuestras vidas. Solo Cristo nos puede librar de la muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Me escriben aquí, dice, pastor, bendiciones. Su predicación está saliendo también por la radio Grace. Jesús, él, no alcanzo a leer el resto. Pero que el Señor les bendiga, gracias por retransmitir. Gloria al Señor para siempre. Vuelvo a repetir. Cristo dice que cuando veamos todas estas cosas que vendrán, cosas turbulentas, turbulentas, cosas que pueden espantar a cualquiera. Claro, imagínese cómo sería para los hermanos en Guayaquil, por ejemplo, Ecuador, cuando empezó el coronavirus y quemaban los cuerpos en las calles. Imagínese para los hermanos que vieron morir cientos de pastores, cientos de cristianos. Imagínese para los hermanos que vieron la muerte rondando alrededor de ellos. ¿Cómo sería ese momento para los cristianos, los hermanos que se le han muerto familiares? Llamaban llorando, hermano, y decía, murió mi tío, murió mi abuelo, murió. Y decía, pastor, ¿qué hago? Y yo decía, confía en Dios. Por favor, no ponga la mirada en el terror. Hay un mensaje en internet que yo tengo, que yo prediqué, que el diablo trabaja con nuestro miedo. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Hay que tener cuidado cuando se le agarra, se le apodera en su mente el miedo. Y usted anda con miedo. Mire, hermano, si usted, si fuera por morir, si usted se hubiera muerto de cualquier cosa hace tiempo atrás. Usted se hubiera muerto cuando come con las manos sucias. Usted se hubiera muerto con cualquier bacteria, cualquier virus. Cuando yo entraba a Centroamérica, me exigían en el aeropuerto un montón de vacunas y yo no andaba trayendo ni una, hermano. Me decían, vacuna fiebre amarilla, vacuna de la malaria, vacuna... Y yo escuchaba todo el rezo, 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 tanto vacuna y cosas. Hermano, jamás me puse una vacuna de esa yo. Jamás me puse una vacuna de esa. Que es lo que hacía yo cuando viajaba a países extremos donde no había agua limpia ni siquiera para tomar. Cuando conseguíamos agua en camiones que recolectaban en lagunas y estaban contaminadas. ¿Qué es lo que hacía yo en Estados Unidos, hermanos militares americanos? Me regalaban pastillas para desinfectar el agua. Yo tenía que poner un galón en un bidón de agua, ponerle una pastilla. Y esa agua yo podía tomar para no morir por ahí entre medio. Alaba lo que él vive. Pero nuestra vida está en las manos de Dios. No en la pastilla, no en la mascarilla. Pero no sé si usted entiende que yo no puedo buscar también la muerte. O sea, ir a tomar agua contaminada. No, si Dios por fe la limpia. Pero si yo puedo tomar limpia, tomo limpia. No quiere decir que Marcos capítulo, Marcos 16, verso 15 en adelante, cuando dice el verso 17, comerán cosas mortíferas y no le hará daño. Cuando dice la escritura eso, ¿qué quiere decir? ¿Que yo voy a comer como leso, voy a comerme un plato con veneno de comida? No, quiere decir que si algún día nos dan algo envenenado para comer, nosotros los cristianos, como oramos y damos gracias a Dios, nos servimos con acción de gracia a los alimentos, no nos va a hacer ni un daño. Pero si yo voy y le pongo un poquito de veneno al plato para probar, como aquel pastor en Estados Unidos que agarró una serpiente venenosa y la llevó a la iglesia, al culto, y porque tomarán serpiente y no le darán daño, dijo, y agarró la serpiente y la serpiente lo mordió y se murió. Eso se llama tentar a Dios. Ahora lo dejamos en la voluntad de Dios y se fue salvo o perdido. Lo dejamos en la voluntad de Dios, pero imagínense, hermano. Si fue salvo, yo creo que allá arriba le dieron con un lulero por la cabeza. ¿Cómo se te ocurre andar haciendo eso, turbando a la gente? Alaba lo que él vive. Vuelvo al tema. Vuelvo al tema. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? El mundo está
transformándose, el mundo se está adaptando. Esa es la palabra, se está adaptando a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, primero viene un gobierno mundial. Viene un gobierno mundial. Hay problemas con la reina allá en Europa. Hay problemas con toda la descendencia ahí. Usted está viendo problemas en el mundo entero. Usted está viendo problemas aquí, allá, problemas en Estados Unidos, problemas en China. Usted está viendo caos. ¿Por qué? Porque el mundo se está adaptando. ¿Cómo? Todo esto que está sucediendo ahora, hermano y amigo, ponga cuidado. Lo que está sucediendo ahora es que el mundo está preparando. El mundo se está preparando. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, va a existir una moneda mundial en los próximos tiempos, va a existir una forma de pago, una moneda, se cree que será virtual, porque ya sabe usted que van a ser marcadas la gente en los tiempos de la gran tribulación, después de la primera parte de la gran tribulación, después de los 3 años y medio, va a ser marcada la gente, y la gente al ser marcada, se cree que la persona va a ser marcada y va a ser codificada. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente va a tener que, en la mano derecha o en la frente, van a tener una marca. Ahora, entienda esto, ponga cuidado. Todo se está adaptando. Y para que haya un cambio tan grande para lo que viene, tenemos que sufrir el cambio todos. No van a querer billete en efectivo. Porque necesitan enseñarle a la gente a usar lo virtual, moneda virtual. Necesitan que usted tenga todo en el banco. Necesitan urgente que usted se acostumbre, que usted avance, que usted se modernice a tener todo, mi amigo querido, en el banco. Que usted tenga todo vía online, que usted pueda hacer transacciones electrónicas, que usted pueda hacer pagar todo con la tarjeta, que la tarjeta ya ni siquiera se pasa, sino que ahora trae chip, un toque, listo, por arriba, todo va avanzando de una manera impresionante. Mire, si usted me pregunta por avance, yo le cuento que en Estados Unidos, pero esto ya es del 2018 creo que fue, la tienda Amazon es gigantesco, ¿cierto? Usted sabe que la es una de estas tiendas gigantescas en Estados Unidos. Amazon es envío, despacho, usted puede comprar todo en Amazon, se lo van a dejar a la casa, usted puede hacer una infinidad de cosas con Amazon, pero Amazon sacó una tienda en la cual usted no tiene ni siquiera que pasar por caja. Usted agarra 3-4 productos y usted llena su aplicación por internet, ¿cierto? Y usted va y trae los productos que quiere sacar y pasa, y hay un lector en la salida, un rayo de esos, no sé cómo se llaman, ultravioleta, no sé cómo se llaman esos rayos que están en la entrada, y tic, 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 y carga todo y lo descuenta de su cuenta. Usted no tiene que hablar con la cajera, usted no tiene que hacer nada. Y si usted me pregunta a mí como pastor, ¿usted piensa que este virus lo crearon? ¿Usted cree que este virus, pastor, o es natural? No, no puede ser natural. Este virus fue creado, claro. Este virus fue creado. Hay varias hipótesis que todavía no se descarta ninguna. Porque extrañamente en China, en la ciudad de Wuhan, donde se esparció este virus, ¿se acuerda dónde comenzó? Porque eso salía por todos los noticieros. Extrañamente ahí hay un laboratorio. Hay reportaje ahora porque ya hemos avanzado con esto. Disculpe usted. Hay un laboratorio donde se hacen experimentos biológicos terribles ahí, que es del gobierno chino, donde, amado hermano, se preparan armas biológicas. ¿No cree usted que eso es mucha coincidencia con lo que nosotros vemos hoy en día, con lo que sucedió con esto? Primera hipótesis, dicen ellos, creen, amado hermano, incluso hablaron algunos, amado hermano, del gobierno de Donald Trump, en el ex gobierno ya de Donald Trump, hablaron, amado hermano, algunos del gobierno, que ellos estaban analizando la hipótesis esta que le digo yo, que pudo ser un virus que se les escapó de las manos el control de este coronavirus. Se les escapó de las manos, porque ahí hay un laboratorio donde trabajan con armas, amado hermano,
armas biológicas. Estaban trabajando con un virus, seguramente se les escapó. La primera hipótesis. La segunda hipótesis, que también España y muchos países de Europa lo creen, y que es muy fuerte, es la hipótesis, muchas gracias, hermana. No alcanzo. Meta la mano ahí. Ya, gracias. No quiere que la vean acá. Gloria al Señor. Gracias, hermana. La segunda hipótesis que escuchamos fue la guerra del poder. La guerra del poder, la guerra económica entre Estados Unidos y China. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Estados Unidos bloqueó a China con la marca Huawei. ¿Se acuerdan que aquí en Chile también estalló un problema con eso gigante porque Estados Unidos bloqueó? ¿Se acuerdan de ese problema o no? ¿De Huawei? Ya. ¿No les parece extraño que justo después de todo este conflicto aparece el virus? O sea, algunos expertos dicen, con China no te metas. Quedó la grande, hermano. O sea, se estaba peleando Estados Unidos con China. Rusia estaba alerta, pero alerta al máximo. Porque Rusia está aliado con Corea del Norte, países comunistas. Y están aliados y enojadísimos contra Estados Unidos. Había un conflicto terrible. Nosotros decíamos, ¿a qué hora se levanta una tercera guerra mundial, Dios mío? Y nosotros metidos en todo este medio, entre medio de todo este caos. Bendito sea el nombre del Señor. Este virus lo hicieron en China, dicen los hermanos. Hermanos, son hipótesis, no queremos asegurar nada ciencia cierta porque no lo sabemos. Yo no soy testigo ni vi que realmente lo crearon ellos. Pero son hipótesis que se creen hasta ahora. Y hay muchas más. Yo le estoy nombrando algunas. Dijimos que la primera era que se le escapó de las manos porque justo allá en Wuhan, en esa ciudad en China, hay un laboratorio donde mostraron, amado hermano, del gobierno de Trump, mostraron ellos, amado hermano, un laboratorio de armas biológicas que tiene China en esa ciudad. Y justamente desde esa ciudad es donde se expande el virus. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda teoría o hipótesis que les decía yo. Segunda es que por la guerra del poder económico que empezó cuando prohibieron, ¿cierto?, los celulares esto. Ay, ¿cuál fue la marca que recién dije? Huawei, la marca Huawei. ¿Ya? Esa fue la segunda hipótesis que empezó un conflicto, una pelea tremenda que usted ni se imagina. ¿Ya? Y entre otras muchas hay. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con todo esto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que ha provocado esto? Que el mundo avance, que el mundo se adapte, que el mundo avance en la tecnología, que el mundo a la fuerza, la gente tenga que meterse en la cabeza, que ya no va a haber más papel, billete, ¿cierto? Es extraño porque yo pasé a comprar un negocio y me dijeron, amado hermano, pasé a comprar pan para mi casa estos días atrás. El pan, que es algo tan común, comprar un kilo de pan es tan común, normal. Y lo fui a pagar con un billete y me dijo, ¿sabe? Ya no recibimos efectivo. Y yo dije, ¿cómo que no recibe efectivo? No, dijo, ya nosotros desde que empezamos a abrir, nosotros tenemos letrero en todas partes que acá no se recibe efectivo. Solo transferencia o pago con tarjeta. ¿Qué le está diciendo eso a usted? Si mis abuelos, que ya partieron a la presencia del Señor, mis bisabuelos, los cristianos de antes, hubiesen sabido, hubieran visto esto, no lo podrían creer. Ellos en su vida vieron una transacción. Ellos en su vida vieron una tarjeta. Le estoy hablando de muchos años atrás. Imagínense un siglo atrás, 100 años atrás. ¿Quién iba a pensar de esto? ¿Qué tantos años? Si yo tengo 38 años y yo cuando iba al colegio, cuando era chico, pequeño, cuando iba a la escuelita, nunca vi un celular. Nunca vi un celular. Yo era un niño pequeño cuando recién vi la televisión blanco y negro por primera vez. O sea, el avance ha sido impresionante en estos últimos años. Una cosa, pero es monstruosa cómo ha avanzado el ser humano. ¿Para qué hablar del avance en el espacio? ¿Cómo están allá en Marte, en la Luna y en distintos lugares? ¿Cómo están ahí arriba? Estos días atrás China sacaba la noticia que llegó
llegó ahí arriba, amado hermano, no sé a qué parte, si fue a la luna, a Marte, no sé a dónde, que decían en el noticiero que China llegó ahí arriba. O sea, hay un conflicto terrible, dicen, ¿por quién va a tener el control del 5G? Una pelea, pero terrible. Oiga, yo tengo un video aquí. ¿Les puedo poner el audio así aquí? ¿Sí? A ver si lo puedo, para que ustedes escuchen, mire. Me gustaría que escucharan, amado hermano, lo que yo tengo aquí. A ver, voy a ver si se escucha en el celular. Esto... La guerra es entre China y Estados Unidos. Escuchen. ¿Qué se pelean? Se pelean por instalar toda la red 5G en todas las calles del mundo. Estamos hablando de millones de estos aparatitos. A diferencia de las antenas 3G o 4G que pueden estar a kilómetros, las 5G tienen que estar mucho más cerca, muchas en la misma calle, en cada esquina. Los principales rivales son China, Europa y sobre todo Estados Unidos. El primer punto es, quien controle la red 5G en 2035 controlará un negocio de 12 billones de dólares. Es decir, la economía de toda Rusia, Japón, Reino Unido y Alemania juntos. Estados Unidos ya comenzó. Para 2025, casi la mitad de todas las conexiones móviles de Estados Unidos serán 5G, más que cualquier otro país o región. El segundo punto es la tecnología. El 5G permitirá controlar la velocidad de transmisión a 20 gigas por segundo. Usted podrá descargar una película de 2 horas en 3 segundos y en streaming podrá ver 400 películas en 8K y al mismo tiempo. En tan solo 1 metro cuadrado podrán estar conectados 100 aparatos y tan solo en su calle 1 millón. Pero lo más importante será la latencia. El tiempo de respuesta será de 1 milisegundo, 400 veces más rápido que abrir y cerrar los ojos. Y esto permitirá coches sin conductores, sin accidentes. Permitirá controlar hospitales, fábricas, edificios, ciudades enteras, incluso a la delincuencia y los aviones del futuro. El tercer punto es que quien domine todo esto dominará la inteligencia artificial del futuro y con ello el mundo. Y el mundo significa el cielo, quizá la luna, Marte y sobre todo el poder militar. Por ello, Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo que sea para detener a China, como la guerra comercial para detener su crecimiento y economía, o incluso arrestar a los chinos como la directora del gigante Huawei. Y es que los chinos también están dispuestos a hacer lo que sea. La Corte de Estados Unidos ha acusado a las chinas Huawei y ZTE de espionaje, conspiración y robo de tecnología. There's no way the US can crush us. The world needs Huawei because we are more advanced. Estados Unidos está preocupado porque las empresas chinas Huawei y ZTE ya han firmado contratos con más de 25 países y no quieren que se apoderen del futuro. Qué tremendo, póngame la alabanza de oración que tenemos ahí, por favor, hermana. Ustedes lo acaban de escuchar en vivo y a todo color. ¿Qué escucharon? ¿Sabes lo que quiere decir esto o no? Que Cristo viene en cualquier momento. Hay una guerra que usted no tiene idea por el poder. Esto es gigantesco, no me escucho. Gloria al Señor. Gloria a Dios, ahí sí. No sé si estaban escuchando los demás. Por andar en la vereda,
Dicen los hermanos, el hermano Diego escribe aquí en Facebook, dice, todo eso ya está aquí en Estados Unidos. ¿Sabía usted que vimos, bajen un poquito a este, gloria al Señor, y súbale a la alabanza? ¿Sabían ustedes que me escribían hermanos en Estados Unidos que mientras estábamos en la cuarentena más terrible, por muchos lugares en Miami y en distintos lugares, ciudades y estados, estaban instalando las antenas 5G por cada esquina del... Usted no tiene idea, hermano. Usted no tiene idea de lo que estaban haciendo mientras nosotros estábamos en cuarentena. Nosotros podemos detener esto de ninguna manera, porque el mundo tiene un curso. Ellos van, el río va para allá. El mundo va para allá. El mundo va a recibir al anticristo, lo van a anhelar, lo van a pedir a gritos. Nadie puede oponerse a esto. Yo creo que todos nosotros estamos siendo participantes en este momento. Nosotros estamos en el libro de Apocalipsis. Nosotros estamos viviendo en el libro de Apocalipsis. Estamos viviendo en el capítulo 3 de Apocalipsis. Fíjese que el capítulo 3 al capítulo 4, en ese momento donde hay un rapto, un arrebatamiento, donde desaparece la iglesia, el Señor tiene que sacar su pueblo de la tierra por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que viene, lo que se avecina. Porque el mundo ya comenzó a prepararse para entregarse las manos del anticristo. Pastor, ¿qué me quiere decir? Te quiero decir, hermano, que ya no seas más porfiado, no seas más rebelde, que ya no busques más lo terrenal, que ya no te desesperes ni des tu vida por las cosas terrenales. Yo quiero decirte que Cristo viene. Tengo un nudo en mi garganta, porque mientras estoy predicando y mostrándote y hablándote, siento unas ganas de llorar por lo que está viviendo el mundo. La gente no me entiende. Yo trato de decirle a algunas personas de esto y no me entienden. Yo quisiera saber si usted me entiende. ¿Usted entiende que Cristo viene en cualquier momento? ¿Usted entiende que los judíos tienen preparado todo para levantar el templo? ¿Que ya están educando a los muchachos descendientes de Aarón? Vean internet cómo lo están ensayando para que hagan los sacrificios. ¿Eso sucederá en los días de la gran tribulación? Que el anticristo en este momento debe estar en cualquier lugar del mundo. Yo quiero decirle a usted, amado hermano y amigo, que este no es tiempo de seguir buscando las cosas terrenales. Que usted tiene que hacer un alto en la vida. Que esta cuarentena, a través de esto, Dios te ha querido enseñar algo y tú no has querido despertar. Dios abrió las puertas de nuevo para que empezaran a congregarse de a poquito y no ha reaccionado. Y otra vez le pone un freno para que despiertes. Otra vez cierran las iglesias. Otra vez no vamos a poder congregarnos, quizás hasta cuándo. Tú tienes que entender. Dios tenga misericordia de nosotros. El hermano Eduardo Palomo de Ecuador, él es una persona que ha entendido en todo esto. Él escribe aquí, mire, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. ¿Sabe quién es él? Es una persona experta en esto de, ¿cómo se llama lo que trabaja él en internet? En informática. Él es experto en informática, trabaja para un gobierno. Él es cubano. Él es miembro de nuestra iglesia en Ecuador. Y él dice, Dios tenga misericordia de nosotros. Solamente los entendidos entenderán. En el tiempo del fin, dice Daniel, solamente los entendidos entenderán. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es esto que le digo yo, ¿ve? Quería saber lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo. Estamos a segundos en el reloj profético de Dios. Estamos a segundos de que suene la trompeta. Estamos a segundos de ver en vivo y a todo color sonar la trompeta en el cielo. ¿Quiénes serán arrebatados? Solamente los cristianos convertidos de verdad. Si usted jugó a la religión, usted no se va ni al primer cielo, ni a las nubes va a llegar. El mundo adaptándose. Estos días atrás viajé y me fui por el norte de la capital, pasando Las Condes,
todo eso pasando para allá. Llegué a la pirámide al otro lado. Se aparta una carretera aérea para ir para Chicureo, que vale no sé cuántas lucas pasar por ahí, el TAC. Me aparté a la izquierda por un túnel que se llama el túnel San Cristóbal y cruza toda la ciudad, todo el, por debajo del cerro cruza todo eso. Fui recorriendo mirando porque tenía que ir a una reunión al otro lado. Y llegar a Recoleta a una reunión. Pero yo iba mirando cómo esta capital de Santiago se ha modernizado. Cómo de un cerro a otro van a tener una carretera aérea. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuántos años lleva eso? Hace 10, 12 años no existía. Todo se avanzó, todo creció, todo está moderno. Ahora están adaptando al mundo a que la gente pida comida por internet, a que la gente haga todo vía online. Todas estas compañías que yo le nombré, a Amazon, entre otras, eBay, y todas estas compañías grandes en Estados Unidos de entrega a domicilio, han crecido de una manera extraordinaria. ¿Por qué han crecido? Porque el mundo va para allá. No, ya no existe esa cuestión de andar con el martillo, con el serrucho. Todo eso ya quedó, pero en la era de los picapiedra y atrás. Todo ahora es express, todo es moderno, todo es rápido. Todo es instantáneo. Las cosas vienen todas para armar. ¿Quieres una mesa? En una caja cerrada. Viene todo listo para armar en casa, un par de tornillos y listo. ¿Quieres una repisa? Viene en una cajita así. Tú desarmas y armas todo, viene listo. Todo avanzó, todo se preparó. Todo está listo para que venga Cristo. Le están enseñando a la gente con esto de medir la fiebre. Esta es una práctica para que la gente... Es verdad que miden la fiebre, no vaya a pensar que estoy diciendo que es mentira. Es verdad, pero te están acostumbrando a poner la frente o la mano derecha. Si eso es lo que dice la Biblia. Te están acostumbrando, quieren que no te enojes, quieren que después voluntariamente. Estaba viendo cómo en Europa y los judíos, incluso en Israel, judíos, ya están marcados con chip. Y cómo ellos, hasta hay autos que pasan la mano y se abre el auto. El que tiene el chip tiene el control completo. Abre la puerta, la chapa de la casa. Todo con un chip en la mano. ¿Cómo el mundo avanzó? Así que cuando tú veas que ya no reciben efectivo, no te enojes, po. Tenés que alegrarte que Cristo viene. Lo que hay que hacer es predicar lo que más se pueda en este tiempo. Tenemos que predicar lo que más se pueda. Tenemos que apurarnos en este momento en alcanzar almas para Cristo. Me da angustia que cierren la iglesia, me da angustia. ¿Por qué no me gusta que cierren la iglesia? Porque tenemos como 30 hermanos nuevos. Tenemos un grupo, una membresía preciosa, grande, aquí en Santiago de Chile. Pero tenemos un grupo de 30 hermanos, 30, 40, que son demasiado nuevos, que llevan un par de semanas, que lo hemos ganado en la plaza, que lo hemos ganado a través de este programa, que lo hemos ganado a través de Facebook, que están congregándose con nosotros y son hermanos que todavía son muy nuevos. Tendremos que buscar la forma de seguir, de hacerle seguimiento en cuanto a la oración, el ayuno, la palabra, la enseñanza. Hoy día nos vamos a reunir, vamos a estar en el templo, hoy día tenemos culto. El día jueves comienzan las restricciones fuertes. Hoy día martes tenemos culto y mañana miércoles vamos a hacer un culto especial. El último día. Y después, ¿cómo vamos a hacer culto con 10? Si el día domingo hago 3 cultos con 95 a 100 personas. O sea que tenemos una membresía de más de 200 hermanos. ¿Cómo vamos a hacer culto con 10? No podemos hacer culto con 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy día tenemos culto normal. Y mañana vamos a hacer un culto extraordinario. ¿Por qué? Porque mañana miércoles, el último día, y el jueves desde las 5 de la mañana corre la nueva normativa, la que dice que no podemos reunir más de 10 personas. Si usted quiere, venga al culto. Tenemos culto hoy día y mañana.
junto a los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mirta Contreras dice: hola, mi pastor Hugo Albornoz, estoy escuchando la radio. Pastor, gracias a Dios por usted que para hablar todo esto que está pasando. Hay mucha gente que no tiene idea del tiempo en que estamos nosotros. Dios lo bendiga, junto a su familia le saludamos desde Chillán. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué está pasando en el mundo? Vuelvo a explicar. El mundo se está adaptando. El mundo está progresando. ¿Para qué? Para recibir lo que viene. El anticristo y su gobierno y el nuevo orden mundial. Este es un orden mundial. Una moneda para todos. Habrá un gobierno para todos. Usted se sorprende con las cosas que están sucediendo. No lo entendía a lo mejor. Ahora lo entiende. Todo esto del virus y todo esto es un plan del mismo diablo, porque el diablo es el gestor y el promotor de todo esto. El diablo está feliz porque piensa que lleva al mundo a un despeñadero, y es verdad. El mundo va a un despeñadero. Con la aprobación de leyes inmorales, con la depravación total que estamos viendo ahora, con todo lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuánta hechicería y brujería aquí en Santiago de Chile? Toda esta gente que tiene poder, abogados y todo esto, que están, amados hermanos, todos los días viendo las cartas y viéndose cosas, viendo el futuro, haciendo espiritismo, entre otras muchas cosas. La migración mundial que hemos visto. La migración es bíblica, sí. Estaba escrito en la balada, estaba escrito. Estaba escrito en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos viendo una migración mundial que nunca antes se ha visto. Estoy buscando el pasaje. Cuando Daniel, el profeta Daniel, déjeme buscarlo, en su último capítulo, en su capítulo 12, cuando dice, mire, a ver, se lo leo completo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual, aquí se refiere a la gran tribulación, mire, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto habla de varias resurrecciones. La Biblia habla de varias resurrecciones. Es otro tema. Los entendidos. Piense usted cuáles son los entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel. Daniel 12, verso 4, aquí quería llegar. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, escuche, el tiempo del fin. Y mire lo que dice. Muchos correrán de aquí para allá. Está hablando del tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Dos señales poderosas, dice, del tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y da dos señales. Dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Sabes lo que significa esto? Esto habla de la migración.
muchos migrarán de un lado a otro. Esta palabra, búsquela usted en el griego, o perdón, en el hebreo del Antiguo Testamento. Muchos correrán de aquí para allá, coma. Esa era una señal. Y hemos visto nosotros, hemos visto esto, ¿no? ¿De qué manera lo hemos visto? Una manera, pero gigantesca. Estoy buscando un significado para darle. Hemos visto una cantidad de gente moviéndose de un lado a otro en el mundo, sí. 10 años atrás vimos una ola de hermanos cubanos escapando del control, la restricción fatal, el hambre y todo lo que pasa en Cuba. Usted sabe, con los hermanos Castro. Los vimos, el presidente Barack Obama, cierto, expresidente de los Estados Unidos, había puesto una ley del pie mojado, algo así se llamaba, no me recuerdo si se llamaba pie mojado, pie húmedo o pie seco, ¿cómo era que se llamaba, hermano? Ustedes me ayudan. Todo cubano, porque Cuba, de Cuba pueden ver Estados Unidos, hay un par de millas y lo pueden ver, y todo cubano que podía llegar a Estados Unidos vivo, amado hermano, se le daban papeles por ley, nacionalidad, se le llegaban papeles americanos. Fíjese usted, todos estos murieron en el mar, pero vimos una emigración gigantesca. Yo estaba en Ecuador como misionero hace 10 años y vi cómo pasaban, cómo llegaban cientos y cientos de nuestros hermanos cubanos, de los cuales muchos recibimos, ayudamos, conocimos, nos ayudamos mutuamente porque eran muy trabajadores, muy buenos, obreros. Bendito sea el nombre del Señor. Una migración gigantesca, una emigración. No sé, los emigrantes de Cuba. Después vi un tiempo los de Colombia, pero era gigantesca la masa de gente salir de Colombia por la guerrilla, hermano. La guerrilla colombiana, se le daban papeles a la gente para poder salvaguardar su amado hermano, su protección. Pie seco se le llamaba, y pie mojado. Pie seco y pie mojado. Si pisaban tierra, le daban residencia. Si eran interceptados en el mar, eran devueltos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hermano Eduardo! Nos escribe ahí cómo era la ley esa, amado hermano. Entonces ellos, yo los vi videos cómo llegaban a los Estados Unidos en unas cámaras grandes, amado hermano, en unas llantas grandes, no sé cómo dicen en otros países, en una cámara, en lo que va dentro de la llanta, en lo que va dentro del neumático. Unas cámaras gigantes así de tractores amarradas, unas dos o tres, y se tiraban peligrando, amado hermano, peligrando morir comido por tiburones, o cuánto animal en el mar ahí está lleno de tiburones, donde ellos cruzan, son tierras, aguas calientes. Ahí hay todo tipo de peligro, y ellos cruzaban. Y todo esto vimos, y después, con el tiempo, vimos una emigración gigantesca, amado hermano, de Europa. Llegaron a Europa desde los países de musulmanes. ¿Se acuerda que Francia abrió las puertas a esa migración gigantesca que venía? Amado hermano, y lo vimos con nuestros propios ojos, que llegaban miles y miles y miles a Europa. Después Europa tuvo un problema, un conflicto gigantesco, porque todos ellos vienen con eso del terrorismo. Toda esta gente de que viene de Medio Oriente, ellos sí o sí traen eso. Hubieron una ola de atentados terroríficos en Francia y en otros países de Europa. Vimos todo eso, lo vimos, hermano. Vimos muchas cosas más. Vimos ahora último una oleada, un par de años atrás, desde Venezuela. Hermano, que aquí en Chile, pero hay una cantidad de hermanos venezolanos por todos lados.
Yo fui al sur de Chile en las lecherías gigantes, los fundos, en todos lados, trabajando venezolanos, haitianos, ¿cierto? Colombianos. Y bienvenido, si hay trabajo y quieren trabajar, bienvenido. El Señor lo ampare. Pero ¿a qué voy yo? Que esto era profético, era profético. En el tiempo del fin muchos emigrarán. Era profético. Nunca antes en la historia se había visto esto. Caravanas de millones y millones de personas han pasado por México para Estados Unidos, desde Honduras, de Guatemala, de El Salvador, Centroamérica. Cientos de personas se fueron hacia los Estados Unidos caminando, miles y miles muertos en las carreteras. Una cosa es, ¿pero qué pasó que se fueron de sus países? Es que era una señal profética del tiempo final. Y la ciencia se aumentaría, otra señal. Yo sé que de cada señal yo podría darle un tema, pero yo le estoy hablando lo que está pasando en el mundo. Ahora va a haber una guerra terrible, hermano, comercial. ¿Por qué país va a ser? ¿De quién van a aceptar la vacuna? ¿De qué país? ¿La vacuna de Oxford? ¿Qué vacuna es la más segura? ¿La de Rusia? ¿La americana? ¿Cuál va a ser la más segura? ¿Cuál va a ser la más vendible? Hay una guerra por esto ahora. ¿Quién es el que decide qué vacuna va a ser la aceptada aquí en Chile y en otros países? Hay una guerra terrible por esta vacuna. ¿Qué es lo que viene? Para los cristianos son buenas noticias. Viene el arrebatamiento de la iglesia. Debemos buscar a Cristo hoy más que nunca. Pastor, ¿qué me está diciendo? Yo quiero que entregues tu vida a Cristo. Yo quiero que te reconcilies con Dios. Yo quiero que tú, descarriado que me escuchas, vuelvas a Cristo. Yo quiero que tú me escuches, tibio. Tibio, tú que no te importa orar, buscar de Dios. Tú que estás viviendo una vida totalmente despreciable delante de Dios. Has despreciado la palabra. Tú que has vivido una vida de evangélico miserable. Tú que estás perdido en tus pecados. Quiero que vuelvas a Dios. Quiero que con esta palabra que hoy has escuchado, renuncies y vengas a Cristo. Quiero que te despierta tú que duerme, como dice la Escritura. Quiero que con esta palabra despiertes. Vengas a Cristo. Esto es tiempo de buscar a Dios. Esto es lo que dice la Escritura. Erguíos. Levantad vuestra cabeza. Oye, rebelde, es tiempo de que levantes la cabeza y mires al cielo. Este es tiempo que ya no te despreocupes de las cosas de abajo. Deja tus sueños, tus proyectos de lado un tiempo. Dios ha hecho un alto en este mundo. Mira para el cielo. Eso significa erguíos y levantad vuestra cabeza. Significa mirar las cosas de arriba, mirar lo del cielo. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención se acerca. Pastor, ¿qué me está diciendo? Llegó el tiempo de buscar de Dios. Llegó el tiempo de acercarse a la palabra. Llegó el tiempo de dejar la mundanalidad, la tibieza espiritual. Cierren las iglesias, hagan lo que quieran. Yo de ahora en adelante busco de Dios. Yo de ahora en adelante me preocupo de ayunar, de buscar de Dios, de orar, de irme a los cerros, de meterme con Dios, de buscar del Espíritu Santo. Si hubiesen estado conmigo en mi secreto, dijo Dios, hubiesen hecho oír mis palabras a mi pueblo. Hoy tenemos predicadores de mall, tenemos predicadores de tienda, tenemos predicadores que se lo pasan todos los días en farándulas, tenemos predicadores que hablan de noticias. ¿Para qué quiero traerle noticias yo? Noticias del mundo, ve al noticiero. Yo quiero predicarle la palabra. Quiero que usted entregue su vida a Cristo. Oremos al Señor. Oremos en esta hora. Los barrotes se paró y ahora como el viento libre soy. Usted que está ahí en la casa y necesita volverse a Dios, yo quiero guiarlo a través de una oración. Sí, a usted le digo. A usted, pues. ¿A quién más? Usted que me ve por Facebook, por YouTube, usted que me escucha en la radio, usted que está totalmente perdido, que si se muriera hoy, no iría al cielo por sus pecados, por sus mentiras,
Entreguémosle tu vida al Señor. Renuncia a tus pecados, vuélvete a Dios ahora. Usted que está perdido en la religión del mundo, vuélvase a Dios ahora. Ahora que hay tiempo, ahora que se puede. Quizás mañana no se pueda. Volveos a mí de todo vuestro corazón, dijo el Señor. Oremos, yo le ayudo. Ore conmigo, repita esta oración. Clamemos al Dios del cielo. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos. Diga conmigo, Padre nuestro. Vamos, dígalo, Padre nuestro. He oído tu palabra y vengo ante ti. Señor, tú me conoces. No puedo esconder nada de ti. Te necesito. Borra mis rebeliones. Señor, te necesito, ayúdame. Yo no me quiero perder. Yo quiero ser salvo. Yo necesito de tu ayuda. Señor, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Borra toda mi maldad, mi iniquidad, mis transgresiones. Ayúdame, Señor. Dígalo. Señor, dame una oportunidad. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, rompe las cadenas que me atan. Díselo, Señor. Yo quiero ser salvo. Yo no me quiero perder, Dios mío. ¿Qué será de mi familia, de mis hijos? Diga conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador personal desde hoy y para siempre. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Creo que está vivo y que me salvas en esta tarde. Señor, sálvame, y no solo a mí, sino también a mi familia. Te recibo, hazme templo de tu Espíritu Santo. Ayúdame a conocer el futuro. Ayúdame a entender en qué tiempo estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Levante su mano ahí donde está. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios para siempre. Pues Cristo me entregó la libertad. Las cadenas Él cortó. Los barrotes se paró y ahora como el viento libre soy. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Si usted quisiera llamarnos a esta hora, el número de teléfono está disponible. Había una hermana llamando, me dice atrás que llama una hermana que necesita la dirección de la iglesia o mi número de teléfono. Yo le doy mi número, anótelo y me llaman. ¿Ya? 965, es el número de celular de acá, 965, que yo tengo. 939894. Miren, en internet hay mucha gente tocada. Más de 300 hermanos están en vivo en este momento. Ahí están llamando. Hagamos pasar la llamada. Dios le bendiga. Buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Aló. Dios le bendiga. ¿No se escucha? Se cortó la llamada. Si usted quiere llamarnos, hágalo. La línea está disponible, 413-135-871. El celular mío es 965-939894. Usted nos puede llamar si usted hizo la oración, si usted se entregó a Cristo, si usted quiere
No sé, pues, si usted quiere pedirnos la oración, si usted se entregó al Señor ahora, pero no llame si es por otra cosa. Permítame escuchar a la gente que escuchó la prédica. Permítame escuchar a alguien que fue tocado por Dios. Si hay alguien que fue tocado por Dios por esta palabra y que reconoce que esta palabra viene del cielo, entonces usted puede ahora llamar a la línea telefónica de la iglesia, perdón, de la radio, que es el 413-135-871. Vamos. Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén, igualmente. Yo estaba escuchando la predicación del pastor y quiero que oren por mí porque tengo cuatro infartos al corazón y estoy medio mal. Pero Dios me tiene con vida y salud hasta ahora. Amén. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Soy creyente muchos años. Estoy aquí en Los Tallos, en Panguipulli. ¿Ya? En el campo. Tenemos una iglesia ahí. Sí. Amén. Bájele a la radio. Que baje a la radio. Porque se acopla. Ahí sí. Gloria al Señor. Y para mi esposo también, porque somos los dos ancianos. Somos ancianos y vivimos solitos los dos. Y hay un nieto, tenemos un nieto, que también se llama Juanito. Pedimos la oración para él, para que... Está decaído. Amén, muchas gracias. Hermano, para Dios, pero ha estado... Se cayó. Amén, quiero que se ore para que se levante. Amén, le vamos a poner la oración al final del programa. Ya, muy bien. Ya, Dios le bendiga. Muchas gracias por llamar. Se llama Juanito como yo. Juan. Amén. Y mi esposa se llama Margarita. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Ya. Muchas gracias. Y, también se pueden orar. A ver, ¿qué? Un hermano que está requiriendo su libertad. Está por una calumnia hacía 3 años. Ya. Por una calumnia se fue a ver. Está allá. Amén. También se llama César Asensio, que es hijo de mi señora. Ya, pues ahí están anotando los hermanos que me ayudan en el programa. Ya. Y van a anotar, muchas gracias, hermano, su petición. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Víctor Galindo nos saluda y dice: yo fui muy tocado por la palabra. La he recibido, esa palabra es de Dios, que viene desde el Señor. Qué bendición. ¿Tenemos otra llamada? Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, mi pastor, de acá de Lonquimay, Luisa. Amén, Dios le bendiga. Estaba escuchando su palabra, mi pastor. Me he levantado, sabe que estaba tan triste el día de hoy, pero al escuchar su palabra me fortalece, mi pastor, así que un saludo grande para allá. Y muchas gracias por lo que usted hace. Todos los días lo estoy escuchando. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hermana, ¿usted está asistiendo a alguna congregación allá? Sí, sí estoy asistiendo, mi pastor. Amén. ¡Qué bendición! Pues un gusto saludarle. Sí, estoy asistiendo y así que me gozo con escucharlo a usted porque me fortalece para seguir adelante, para poder buscar mi salvación. Y al escucharlo usted, sabe que me gozo todos los días de poder escucharlo. Así que muchas gracias, mi pastor. Amén. Y así que eso sería, mi pastor. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga grandemente. Amén. Chao, mi pastor. Amén. Gloria al Señor. Si alguien más nos quiere llamar, la línea está disponible, 413-135-871. A ver, voy a contestar aquí algo tanto. Caminos sin final, caminos con espina, me alejaban más y más de mi Señor. Creí tener amigos en el mundo. Y al extender mi mano ninguno me ayudó.
Me privaron de mi libertad y entre barrotes tuve que llorar. La cárcel, compañera mía, fue. Pero libre, libre ahora soy, pues Cristo me entregó la libertad. Las cadenas. Ay, hermano, gloria al Señor. Tuve que contestar porque estaban, de verdad que estaban llamando. Pensé que podía ser algo urgente. Gloria al Señor. Si usted quiere llamar en estos minutos, ahí está la llamada, conteste ahí. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Buenas tardes. ¿Aló? 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 Sí, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos, hermana. Solo por el teléfono háblenos, no escuche la radio porque se va a confundir ahí. No, no pudo entrar la llamada bien. Gloria al Señor. La línea está disponible. Si usted quiere llamarnos, ya nos quedan pocos minutos, pero queremos, amado hermano, saber si esta palabra fue de bendición para su vida. Están escribiendo en internet muchos hermanos que esta palabra fue de tremenda bendición para sus vidas. Tenemos otra llamada ahí. Dios le bendiga. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi pastor Hugo. Que el Señor le bendiga grandemente en esta tarde. Gracias. Mire, los que estamos llamando, no escuchamos su voz, pero estuvo muy linda la prédica. Yo no escucho nada de lo que usted ahora en estos momentos me está diciendo a través del teléfono. ¿Ya? Pero yo quiero decirle en esta tarde que la palabra ha llegado a mi corazón, al corazón de mi esposo. Nosotros le estamos escuchando de aquí, desde la comuna de San Miguel. Pertenecemos a aquí donde el pastor Máximo Barraza, mi amado pastor Máximo Barraza, que el Señor me lo bendiga grandemente también. Amén. En esta tarde, gloria junto a su Señor, familia, mi pastorita Miriam y a todos mis hermanos que están escuchando a este mensaje. Me llega muy profundamente en mi corazón porque la venida del Señor la sentimos, mi pastor, porque la anhelamos, porque podemos oler en el aire, en el ambiente, que su venida ya está presta. El que ahora hayan cerrado la iglesia igual es doloroso, y yo me gozaba mientras le escuchaba, y gloria a Dios por su palabra, por la palabra de mi Señor, gloria a Dios por ustedes, los varones de Dios, gloria, que el Señor les Señor usa en gran manera, que el Muchas Señor gracias, nos encuentre hermana haciendo así cuando sea su venida, y que nosotros, a los que aún nos falta, podamos ser instrumento en sus manos para llevar esta palabra, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Pero el hombre está duro, el hombre ha vuelto la espalda al Señor, pero mientras podamos seguir predicando y el Señor nos tenga aquí, gloria a Dios por eso, y eso haremos, lo que el Señor nos mandó. Yo me alegro mucho, bendito mucho, mucho, mi pastor, Dios, de escucharle, que el Señor le bendiga grandemente junto a su familia. Y desde aquí, desde la comuna de San Miguel, le saludamos junto a mi esposo, diciendo, Maranata, ¡Cristo viene! ¡Gloria a Dios! Amén. Qué bendición escucharles. Qué bendición escucharles, amados hermanos. Muy lindo, amado hermano, su saludo. Gracias. El Señor les bendiga grandemente. Oiga, están escribiendo todos aquí los hermanos en Facebook que fueron tremendamente bendecidos por esta palabra. El mundo está preparado para recibir al anticristo. Ese, hoy día tocamos un tema tremendo. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. ¿Aló? Sí, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, mi pastor Hugo Albornoz. ¿Por qué le cuesta tanto contestar? ¿No se escucha la voz de usted? Ah, ¿no se escuchaba? Sí, por ya. Eso yo decía aló y no conectaba. Ah, ya, ya. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estaba llamando por el mensaje, maravilloso mensaje, que no... El tiempo que estamos viviendo, muchos, como le dijera, no captan, como usted decía en el mensaje, que sentía un nudo en la garganta de cómo pudiera la gente entendiera el tiempo que estamos viviendo. Amén. Así que muy maravilloso mensaje, que los entendidos, dice, que resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Así dice, pues, Daniel 12:4. La ciencia se va a aumentar, ¿cierto? En estos tiempos sí. La ciencia está haciendo muchas cosas, cambios que están ocurriendo en el mundo, pero los entendidos, que somos los hijos de Dios,
los que hemos nacido en el Espíritu vamos a resplandecer como las estrellas. Amén, amén. Así que, Muchas gracias, mi hermano. ¿De dónde nos llama? Yo soy el hermanito que lo llamé el otro día acá del sur de la... Y que lo que pasa es que nosotros también acá tenemos un obispo que ahora está enfermito. ¿Ya? Él ya tiene cerca de 80 años, se llama Ladino Herrera. Entonces él trajo la sana doctrina aquí a este lugar de Panguipulli, de Argentina. Él llevó el evangelio aquí a los lugares más remotos, aquí predicando el evangelio antiguo, la senda antigua. Amén. La verdad. Entonces nosotros nos gozamos mucho igual con la doctrina que predican en Cruzadas de Poder. Gloria al Señor. Porque gracias, mi hermano. Chile, aquí en Chile prácticamente nos está predicando la... O sea, son muy poquitos los que aman la verdad. Muy poca gente. Amén. Amén, pues, mi hermano. Muchas gracias por llamarnos. Y ya, mi pastor, así que contento y feliz de poder cada día ser edificados en la verdad, en la sana doctrina, en la sana enseñanza. Nos gozamos mucho y realmente ha sido una bendición de poder tenerlo aquí en Chile nuevamente como pastor. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que adelante, mi pastor Hugo, y estamos en tiempos finales, ¿cierto? Y debemos estar unidos como hermanos. Y acá las puertas igual están abiertas para ustedes si alguna vez quiere usted andar por el sur. Yo ¿Por tengo dónde? ¿Por qué parte dijo? De Panguipulli, en la región de Los Ríos. Amén. Amén, pues, hermano. Entonces ahí nos saludamos cualquier cosita. Dios me lo bendiga para recibir los otros llamados. Amén. Amén. Un abrazo. Dios le bendiga. Ya se nos acaba el tiempo. Súbale la alabanza, ¿ven? Por andar en la vereda del impío, por alejarme del amor de mi Señor, camino sin final, caminos con espina, me alejaban más y más de mi Señor. Creí tener amigos en el mundo, y al extender mi mano ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad y entre barrotes tuve que llorar. La cárcel, compañera mía, fue. Pero libre, libre ahora soy. Gloria al Señor. ¿Hay una llamada o no? Ya está desocupada la línea. Yo sé que mucha gente quiere llamar, pero no podemos porque tenemos una sola línea. Y la línea del teléfono que la contesté, hermano, porque 8 llamadas. 8 llamadas perdidas. Mire, las que están con rojo están en llamada. Y mire, 8 llamadas del mismo número. Entonces, ¿querían pedir la oración? Sí, contesté nomás. Aló, Dios le bendiga, buenas tardes. Dios. ¿Con quién hablo? Dios bendiga grandemente por esta palabra hermosa, la palabra de Dios corre y es glorificada por el país todavía en Chile y en todo el mundo, porque esta palabra ha llegado a diferentes partes del mundo por misericordia. Gloria al Señor, qué bendición saludarle. Sí. ¿De dónde me llama? La hermana Maricel, de Laguna Verde, siempre digo yo, Laguna Verde, acá cerca de Valparaíso, en Valparaíso. Qué lindo. Sí, mire, se escucha súper mal. Toda la honra y la gloria a mi Dios bendito, amén. Porque Él es lo más grande. Y lo que usted sentía, mi pastor, de usted lloraba, que usted sentía correr, no haya como decirle a los hermanos, a las almas, hermano, ¿sabe? Mi pastor, hermano, en el Señor, mire, eso nos pasa a todos, a mi pastor, al obispo, le pasa a todos los pastores, a todos los hermanos, a todos los siervos, a todos, nos pasa todo, es una cosa desesperante que nosotros, en nuestra familia, le decimos al mundo, salimos a predicar a los vecinos, en diferentes partes donde andamos, estamos desesperados. Qué lindo. Eso es lo que nos pasa. Qué bendición, pero, amén. Nos pasa. Es grande lo que nos... lo sentimos todo. Eso yo el otro día fui a buscar unos alimentos de los niños, yo me senté. Con mi esposo nos sentamos en el paradero a esperar la misa.
Y Dios hablaba en mi corazón y me decía, hija, bien cosa. Hermana, se corta la llamada. Se escucha todo cortado, lamentablemente. Pastor, ¿me escucha? Hermana, se escucha todo cortado. Sí, no importa, conocen. ¿Ahí? Ya. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Es que se escucha todo cortado, hermana, los hermanos sí, no escuchan. Se escucha todo cortado, no importa, el Señor nos conoce. Amén. Dios le bendiga, muchas gracias por llamarnos. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Amén, amén, gloria al Señor. Ya nos escucha ya, amado hermano, pero un abrazo grande, grande a todos. Mire, hermano, le voy a dar la última palabra porque ya terminamos. No podemos recibir más llamadas aunque esté sonando porque ya nos quedan... Uy, ya estoy en la hora de terminar. Mire, escúcheme bien. Quiero que usted me ponga atención. Cada vez que usted ve la fila de la calle con la mascarilla afuera, empiece a sentir la presencia de Dios, porque va a sonar la trompeta. Cada vez que usted ve que están hablando de la vacuna, están hablando de todo lo que viene, lo que se avecina, de que ya no van a haber más efectivos, de que ya todo va a ser por internet, todo esto, empiece a acordar en su mente. Cuando esté en el paradero de micro, cuando vaya en el auto y vea a la gente con mascarilla, vea a la gente muriendo, vea gente en el hospital, acuérdate que Cristo viene en cualquier momento. ¿Ya? Que el Señor me los bendiga. Yo me voy ahora a buscar a mi familia, nos vamos al templo. Si usted quiere venir al templo, venga. Hoy día vamos a hacer un culto a las 7:30. Solo 2 días quedan de libertad para hacer culto. Hoy día y mañana miércoles. Y después ya no tenemos más cultos porque lo prohíbe la cuarentena. Así que si usted quiere... puede ir hoy día y mañana a las 7:30, calle Victoria 834, en el centro de Santiago. Calle Victoria 834. Que el Señor me los bendiga. Mañana yo voy a estar con ustedes acá en la radio. Así que Dios me los bendiga grandemente.